usuario de Chamilo y te gusta este software, hoy te presento una manera muy sencilla y que no te costará apenas esfuerzo de colaborar con el proyecto Chamilo y su comunidad. Lo único que tienes que hacer es usar el buscador Lilo. Este buscador hace que cada vez que realizas una búsqueda en Internet, al igual que las haces con Google, asigna a tu cuenta una serie de gotitas. Cuando lleves una serie de búsquedas realizadas, por ejemplo pasada una semana o pasados varios meses, verás que has acumulado un montón de gotitas. Cada una de esas gotitas la puedes donar a un proyecto, en este caso Chamilo es uno de los proyectos que está habilitado en el buscador Lilo como proyecto receptor de esas gotitas, y cada vez que dones gotitas a este proyecto se convertirán en dinero. Obviamente no es cada gotita un euro o cada gotita un dólar ni nada similar, pero si sumamos las gotitas de todos los usuarios del mundo aportadas al proyecto Chamilo, pues es posible que podamos financiar muchos proyectos destinados pues a proyectos sociales, a extender mucho más el uso de Chamilo en escuelas sin recursos y hacer que este software pueda continuar con su labor. Así que hoy te explico cómo puedes hacer para implantar e implementar este buscador en tu navegador favorito. Empiezo con Firefox, pues es el que yo uso, pero se puede hacer exactamente igual con cualquier otro navegador. Si abrís la dirección de lilo.org/es para que os salga en español en Chrome, pues veréis que el botón de añadir el Lilo a vuestro navegador va a decir añadir a Chrome. O sea que es el mismo procedimiento que vais a ver aquí, pero para cada navegador diferente. Lo único que tenéis que hacer es pulsar en el botón de añadir a Firefox, aceptar este cuadrito que sale a intermedias y esto os llevará a la sección de módulos. Aquí vais a ver que todo está en francés, no pasa nada. Podéis continuar con el proceso así o si lo preferís para verlo en español podéis cambiar aquí en el navegador la FR por ES. Y así automáticamente veréis la sección de complementos en español. Pulsáis el botón de agregar a Firefox y permitís esa instalación y en esta cajita de add-ons que os sale aquí pulsáis en el botón de instalar. Esto hace que Lilo se agregue como un complemento a vuestro Firefox. Os va a preguntar si queréis que sea la página de inicio del motor de búsqueda, o sea, que Lilo sea el motor de búsqueda principal, le decís que sí, complementáis aquí este pequeño captcha para asegurar que sois humanos, que no estamos haciendo ahí un registro ilegal, y con esto queda iniciado vuestro Lilo. Si os fijáis, ahora aquí en la parte superior derecha de vuestro navegador va a aparecer una gotita azul. Esa gotita es donde están todas las preferencias de este buscador. Lo primero que tenéis que hacer tras realizar la inclusión como add-on en vuestro navegador es conectarlo a una cuenta para que vuestras gotitas estén asociadas a vuestro usuario. Le dais a conectarse. Si no tenéis una cuenta, simplemente pinchar, si ya la tenéis, pues nada, usáis ahí el nombre y el usuario, y si no, le dais aquí a crear una cuenta, ponéis vuestro correo electrónico y una clave, metéis el captcha, que cada vez los pone más difíciles, y pulsáis en el botón. Vale, me he equivocado, he querido ir con tanta prisa, pero lo vuelvo a repetir, es una F, una E y un 7, vale, yo pensé que era una T. Pulsáis sobre el botón de inscribir y ya veis que vuestra cuenta pues, ha sido creada con éxito. A partir de ahí ya tenéis cuando abráis la página principal del Lilo, os aparecerá esto y desde aquí podéis realizar búsquedas. Y si no, también desde vuestro lugar habitual del navegador. Por ejemplo, imaginemos que vais a buscar software libre. Lo buscáis como siempre, os saldrá una lista de resultados, podéis navegar como siempre. Y si os fijáis, cada vez que habéis hecho una búsqueda, aquí al lado de la gotita va a aparecer un número. También podéis comprobar el número de búsquedas y gotitas ganadas que tenéis volviendo a pulsar en el icono del Lilo y accediendo aquí a esta sección. Aquí tendréis el número total de gotitas. Vamos a acumular una segunda gotita para que veáis lo sencillo que es. Vamos a buscar en este caso software Chamilo LMS. Le damos a buscar y vemos que aquí aparece la página web de Chamilo en español. Podemos seguir buscando. Nuestro número de gotitas ha aumentado a 2. Y ya, si vamos aquí, podemos ver que ya tenemos 2 gotitas. Lo más importante es que una vez que hayas recolectado pues, un número significativo de gotitas, las asignes al proyecto Chamilo. Porque si no, de nada sirve que acumules gotitas de por vida si no las contribuyes al proyecto. Porque no se transforman en una donación por parte del Lilo a la asociación Chamilo. ¿Y cómo haces esa donación? Es muy sencillo.
Vas simplemente a tu gotita, clicas en las gotas que tienes para distribuir y esto te abrirá una página de proyectos. En esta página de proyectos es donde tienes que buscar el proyecto de Chamilo. Puedes poner el nombre Chamilo en la caja de búsqueda, te saldrá el proyecto de Chamilo, clicas y aquí tienes ya toda la información sobre el proyecto. El total que lleva recaudado hasta la fecha, de cuánto tiempo hace que está en línea este proyecto, cuántas gotitas han donado otros miembros de la comunidad en total. Y aquí tienes el espacio, el selector que permite donar tus gotitas. Aquí seleccionas las que tienes, nosotros solo tenemos dos, entonces en este momento no puedo donar muchas más. Y solo tienes que pulsar el botón de donar mis gotas de agua. Una vez que lo cliques, te aparece este pop-up dándote las gracias por haber contribuido estas dos gotitas y ya puedes continuar con una nueva búsqueda. Como ves, muy sencillo. Si sigues buscando, por ejemplo, repetimos la búsqueda de pues tutorial Chamilo LMS. Buscamos pues alguno de estos tutoriales y nuevamente ves cómo se vuelve a actualizar desde cero el número de gotitas que tenemos. Así que recuerda, lo más importante es que una vez que hayas acumulado gotitas, accedas a este apartado y cliques en las gotas para distribuir y las asignes al proyecto Chamilo. Siempre aparecerá como primero, una vez que hayas hecho tus primeras donaciones, aparecerá ya el proyecto Chamilo como uno de los proyectos destacados. Y ya puedes directamente volver a contribuir. Así que nada, te animamos a que instales Lilo, que lo empieces a usar y... porque es una fantástica manera de ayudar a la comunidad con muy poquito esfuerzo.